Entre los años 92 y 2004, su nombre fue sinónimo de Valparaíso. Alcalde de esta comuna por 3 periodos, durante su administración la ciudad obtuvo su designación de Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO. Demócrata cristiano que desapareció de la política tras su supuesta vinculación a una red pederasta, cargos de los que posteriormente fue sobreseído. Sin embargo, el daño a su imagen se tradujo en la suspensión a su militancia y al freno de sus aspiraciones políticas al no conseguir ser electo senador en las parlamentarias de diciembre del 2009. Una gran persona, un buen amigo, un joven Hernán Pinto, que en Valparaíso dirigía a las juventudes que se oponían a la dictadura militar, que representó fielmente a los cerros de Valparaíso cuando fue alcalde. A 16 años de su alejamiento como jefe comunal, porteños aún recuerda la figura de este carismático alcalde, que al momento de salir del cargo dejó sumido al municipio con un déficit de más de 12 mil millones de pesos. Para mí era buen alcalde. Triste. El hombre se portó bien, ¿no? Fue un, como digo yo, un buen alcalde. Ayudó mucho. Puta, es muy lamentable. Lo más que tenía ese alcalde que se preocupaba mucho de los cerros. Dale gracias nomás, pues, y que Dios lo tenga en su santa gloria. En su último intento por volver al municipio, su nombre ya no contaba con las preferencias de los porteños. Fue entonces que sufrió una sorpresiva derrota ante el UDI Jorge Castro, que terminó electo alcalde en octubre del año 2012. Un hombre de la vieja política, aquel que hacía acuerdo, que hacía diálogo, cosa que hoy día se ha perdido. Un hombre de respeto, un hombre que supo ganarse el cariño de Valparaíso. Y es por eso que los actos de su administración serán historia la que debe juzgar. Hernán Pinto falleció a los 67 años en la clínica Reñaca, en donde permanecía en estado grave internado en la UCI desde el 3 de julio pasado con ventilación mecánica, tras sufrir una neumonía derivada de haber contraído el COVID-19.